Señora María Jesús Pérez, ganadora de este, bueno, esta especie de sorteo que realizó Otto Clausen, o más que sorteo, fue una consulta, para propuestas que tuvieran que ver con el desarrollo de Guaymas. Señora, bueno, usted fue la ganadora y bueno, pues en unos momentos más el alcalde electo Otto Clausen le estará entregando esta moto acuática que vemos a su espaldas. Señora, pues ¿qué opinión le merece eso? Imagínese usted, es la primera vez que se toma en cuenta la opinión, las propuestas que uno tiene, bueno, a lo mejor más en serio, yo lo considero que es más en serio, uh-huh. Es una propuesta que ganó sobre otras y que pues se va a desarrollar, porque eso es lo que se quiere y lo que se va a hacer, entonces es algo muy bueno. Tengo entendido que usted propuso una especie de cooperativas en colonias, ¿me podría decir, detallar a grosso modo de qué se trata? Mire, probablemente a mi proyecto le falte detallarlo, uh-huh. Hacerlo por personas poco más preparadas, pero la idea en general es así, mira, es una cooperativa de producción y consumo, puede ser de artículos, puede ser de comida, yo propuse de conservas de alimentos, que se produzca entre un grupo de personas y ese mismo grupo de personas las venda a precios inferiores a los que normalmente cuesta. Entonces yo digo, iba a ser ingresos para las personas que los hacen y también un ahorro para las personas que los adquieran. Entonces yo pienso que es muy bueno porque ahorita hay mucha gente que no está empleada. Pues la verdad que su propuesta, a pesar de que usted dice que le falta poquito, pues triunfó por arriba de más de 17,000 propuestas en Guaymas. Bueno, es una idea que yo tengo desde hace mucho tiempo. ¿Ah, sí? ¿No la había desarrollado de una forma...? No, yo no la había desarrollado. Yo la he propuesto cuando me visitaba algún candidato ahí en la casa, diferentes tipos de propuestas, pero esta es una de las que para mí eran muy importantes. Es una propuesta que se me dio en el camino, pues por los mismos pasos que uno va en la vida, pues si uno también necesita. Claro. Entonces, ahí nació esa propuesta, de la misma necesidad. ¿De qué colonia es usted, señora? Yo soy de la colonia Yucatán. ¿De la Yucatán? Fíjese nada más. Así es. Un barrio totalmente guaymense, ¿no? 100%. Así es. Perfecto, señora. ¿Con familia? Así es. Mis hijos ya están grandes, ya cada uno con sus carreras, con su vida y todo eso, pero sí, con familia. ¿Cuándo le notificaron que se había ganado usted el jet ski? Antier. O sea que mire, hace como unos 15 días yo creo, me visitaron, me hablaron por teléfono y la verdad es que yo ya lo había olvidado. Yo estaba yo enrollada en mis cosas de todos los días y ya no me acordaba. Pensé quién se lo sacaría, pero nada más. Y me visitaron y me hicieron saber que mi propuesta quedó entre las 5 finales. Y entonces fue cuando yo dije, bueno... Entonces fue cuando yo dije, bueno, pues ojalá que también sea la finalista. A ver, aquí andan los nietos, ¿no? Así es. A ver, bueno, señora, pues la verdad que ha sido un gusto para nosotros entrevistarla. Enhorabuena, sabemos que, bueno, pues el alcalde electo se ha comprometido a darle curso a su propuesta, ¿no? Esa es otra de las de los compromisos, eso, ¿verdad? Así es lo que yo he escuchado. Es que me parece a mí perfecto eso. Bueno, señora, ¿algunas palabras para la ciudadanía guaymense que la estará escuchando en unos momentos más? Pues mira, qué bueno que ya empezó a cumplir el alcalde electo. Qué bueno, yo pienso que esa es una buena señal y que ojalá que acepten el proyecto y que mucha gente quiera entrarle, porque es beneficio para muchos, para la gente que quiere trabajar y la gente que no puede, que no tiene, que es ama de casa, es que es... Yo pienso que es un beneficio. Así es que ojalá y que estén con uno cuando se lleve a cabo el proyecto. Le agradezco mucho, señora. Estamos a Felicidades. Bien, la señora María Jesús Pérez de la colonia de Yucatán, un momento más recibirá este jet ski que vemos al fondo, mire nada más. Y con el monumento del pescador al fondo, nosotros terminamos esta entrevista con la ganadora del jet ski, que en unos momentos más entregará Otto Clausen Iberri, alcalde electo de Guaymas. Miguel Leiva Guerrero para Portal Portavoz, para la 90.1 FM y para Radio Visa Televisión.